Ya empezó la fiesta de tu pueblo. ¿Cómo se siente? A ver, di algo. Di algo, pues. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Me regala un dulce. Sale, gracias. Sí. ¿De dónde viene? ¿Vale? Ah, viene a reforzar. Thank you.
Adiós, adiós. Profe Efraín, ¿qué tal? ¡Camine! Hola, familia Fares, ¿no? ¿Esa familia Fares? Sí, familia Fares. Discúlpame, la barba. ¿Uno? ¿Dos? ¿Dos o tres? ¿Qué onda? ¿Qué onda, amigo? ¿Dónde viene la chirimía? Aquí la agrupación se titula Grupo de Chirimía Santiago Cuilapan, música que alimenta el espíritu. Órale. Barrio de saludos, barrio de Santiago, desde Villalta hasta el barrio de Santiago. ¿O no? Sí, claro que sí. Aquí. ¿Qué tal? Sí, ya lo había mirado. ¿Qué?
Thank you.
desde el hermoso pueblo de San Ildefonso Villalba. Ahorita está llegando la gente, estuvimos recorriendo todas las calles principales y en unos momentos va a iniciar el concurso de disfraces. Así es que les mandamos los saludos a todos los amigos que nos visitan en este lado de la República Mexicana y en los Estados Unidos. Está reciente la llegada de los instrumentos que acompañan la batalla a este tradicional concurso. Bienvenidos todos, estamos festejando final del tercer viernes de cuaresma. Nos acompaña la banda Hola. Santa Cecilia de Arroyo Blanco, para la cual pido un caluroso y fuerte aplauso de parte Saludos de a todos. A la banda Viento Florido, que nos acompaña desde la comunidad de Tlahuitoltepec Mijes y que está formada por puras damitas, puras mujeres que hoy nos honra con su presencia. Contamos Hola, doña. Con la banda ¿Qué tal, Juventud Villateca de esta comunidad, la banda municipal y la banda San Ildefonso. Ambas de esta comunidad que también nos están acompañando. Y como les decía, vamos a pedirle a la señora Elvia González Bautista que nos honre con su presencia en la mesa del presidio, a el jefe de la función de la iglesia y el jefe de la comisión de la cocina, para que acompañe en la mesa del presidio.
a todos ustedes, a todos los visitantes, quienes, como ya dijimos, conocemos el esfuerzo. Contar con ustedes es un gusto, porque ustedes, sin ustedes, no podríamos hacer la fiesta. Por ello pido, brindémonos todos un caluroso aplauso, que se oiga, que se escuche que estamos de fiesta. Estamos celebrando esta grandiosa festividad porque nos preparamos para ella. No estamos menospreciando a ninguna festividad que celebramos, pero esta se palpa que es la más grande de todos por la concurrencia que se presenta. Sean pues todos cordialmente bienvenidos y vamos a prepararnos para dar inicio con este programa que se ha preparado por parte de la Comisión de la Iglesia, por parte de la Autoridad Municipal, por parte de todas las fuerzas vivas. Nuestro agradecimiento a todos los que de una u otra manera colaboran para que se lleve a cabo esta actividad, a todos los que participan, a todos los que se disfrazan. A todos los que participan, a todos los que se disfrazan. Queremos agradecer en este momento al señor Miguel Bautista González, quien año con año patrocina y regala el estímulo, que en este momento, en unos momentos más, se va a hacer entrega a todos los que se disfrazaron, a todos los que participaron, a las canastas, a todos, para que sigan participando. Bueno, entonces vamos a prepararnos para empezar con este evento, con la anuencia de la Autoridad Municipal, para que ya iniciemos en este momento y queremos pedirles a todos que nos tengan un poquito de paciencia. Recuerden que ante tantas actividades a veces tenemos que improvisar, pero no todo. Todo lo que se está realizando. Los invito para que compartan esta transmisión, para que los demás paisanos puedan ver esta transmisión. Amigos, compartan la transmisión. Bueno, bueno. Thank you.
Bueno, un aplauso para... Thank you.
Venga ese caluroso aplauso para los participantes. Vamos a vamos a dar un espacio, nos dice la comisión, para que gustos también están con nosotros. Sean pues todos cordialmente bienvenidos a esta su casa. San Ildefonso Villalta los recibe con ese calor, con ese calor. Todos y cada uno de ustedes merecen. Y todos y cada uno de ustedes vienen a recibir, y que también vienen a recibir la bendición. Vayan colocándose en el tablero que se encuentra en la parte norte de la cancha, para que no se utilice la vista, ya que hay algunos que van a estar. Una niñita de más o menos de 4 a 5 años de edad. ¿Qué onda? ¿Ya? Thank you.
Ramiro y a él, Rafael. Desde mi alta hasta mi mayor. Esta es la gran festividad, y esta festividad se caracteriza como la más tradicional de todas. Eso hace que todos programen sus actividades y decidan participar en ella. Por ello, ya dicho, estamos ante la festividad más grande de nuestro pueblo. Por ello, no nos cansamos de agradecer a todos los visitantes de diferentes partes de nuestro estado, de diferentes partes de la República y desde la Unión Americana. Por ello, esperamos que se estén divirtiendo, que gocen de esta tarde noche, que estamos en el día de la caleta de nuestra festividad. Para todos los amigos de San Juan, ahí de La Lompa, Pablo de Castro, y a Gallo, a Lotepec, Cacalotepec, a Tanex de Zaragoza, San Felipe el Porvenir, San Juan Tabá, Jubi, Solaga, La Pegua, Aya, Yahueche, Yahueche, Xochitepec. Para los amigos de Xochina, San Francisco Cajonos, San Miguel Cajonos, San Pedro Cajonos, San Miguel Cajonos, Villa Hidalgo y Alala. Para los amigos de Betaza, San Melchor Betaza, San Sebastián Betaza, de La Chitá, San Francisco.
estoy a pie, soy de San Andresia. Para los amigos de Tonaguía, estuvimos la semana pasada en Tonaguía. Para los amigos de Arroyaga, de Checomi, San Juan Tagui y Alawi, Santa María de Maxcalapa, San Juan Petlapa, Santa María Lobani, Arroyo Blanco, San Tuabela, San Juan Tuabela. De Ocotepec, Río Chiquito. Para los amigos de San Juan Yaé, de Llobego. Venga ese aplauso a esta canasta encuetada. Parece que todavía no termina. Todavía parece que continúa. Vamos a esperar. Vamos a esperar que culmine. Así que amigos, los invitamos para que se acerquen. Aún es temprano, más al rato empieza la calenda para los amigos de la Chiribat, de San Andrés Cuyate, San Andrés ya, de Axona. Ah, para mis compas de Santiago de Amotlán. Ah. Para los amigos de Santiago Jamotlán, el amigo Bocho, el amigo Luis Pérez, estamos viviendo esta amigo Rolando, noche, el día de la calenda, los Zárates, la familia Zárates que radica ahí en Ohio, el tercer viernes de cuaresma, en este 28 de febrero de Celala, 2024, por supuesto, a mis compas de Celala, a nuestra milagrosa imagen del Santo Entierro de Cristo. Rápido y dulce, la público. Gracias a todos los que están regalando dulces. Siempre contamos con la buena voluntad de la gente. Pero y ahí es así como está recibiendo su estímulo. Gracias por su participación, gracias por participar con todos nosotros y también no queremos dejar desapercibido comunicarles a todos, a la niña, al niño, perdón, Juan Fernando Reyes Martínez, viene disfrazado de la danza de la pluma, venga ese aplauso. A la niña Stacy Analí Morales Sandoval. Y ahí viene la niña, contenta de recibir su estímulo.
al niño José López, traje de payasito, para que pase a recibir su estímulo. A la niña Ami Hernández, a la niña Ami Hernández, nada de sus familiares y también del payasito. Al niño, a la niña, perdón, Día Giselle Bedoya González. A Jachel Santiago García Hernández, que pase a recibir su estímulo. A la señora Xochitl Hernández Bernal, para que pase a la mesa del presidium. A la señorita Dulce Pérez Bernal. A la niña Valeria Maldonado Núñez, para que pase a la mesa del presidium. A Itaí Maldonado Núñez, para que pase a recibir su estímulo. A la niña, perdón, a Sofía Martínez Palacios, traje de metaza. Alejandra Morales Cruz, traje de Villalteca. Este es el traje de Villalteca que vamos. Y el niño, y al niño Nathan André también va a recibir su estímulo, nos dicen acá. A la niña Ailín Yatsiri Zaragoza Hernández. A la niña Eira Yadira Gómez López, para que pase a recibir su estímulo. El traje de San Juan Tagui. Venga ese aplauso para estos niños participantes. A Luis Antonio Morales, el hombre lobo, nos dicen por acá. Que pase el hombre lobo. Papas, papas. A ver qué tan lobo es, niño. Al niño Emilio García Pacheco. Al niño Darío García Pacheco, también va a recibir su estímulo. A Neitan André López González. Ah, ya pasamos, decía. Co. Es un... viene disfrazado de Chucky. A Mayrani Bernal Gómez, para que pase a recibir su estímulo. A Deimi Bernal Gómez, quien viene vestidos de villaltecas, las dos niñas con sus trajes villaltecos. A Teresa Solano Velasco, quien viene portando el traje de la mujer villalteca, para que pase a recibir su estímulo. A la señora Teresa Solano Velasco, nos dicen acá. A la niña Sofía, ahí vemos a la señora Teresa, que porta su traje de villalteco. Brindémosles un aplauso, porque no todos se animan a portar este traje cuando ya somos adultos, como que nos apenamos. Pero esta es nuestra originalidad. A la niña Sofía Sinaí Martínez,
Ayaguno López de Huautla de Jiménez, nos dice. A la niña Sofía.